¡Hey! Hola, ¿qué tal, mi gente? Buenas noches, ¿cómo están? Salud y bendiciones para todos. De aquí, de parte de su amigo El Yor, saludándolos a todos, mi gente, a todos. Hay buenas noticias. Les tengo buenas noticias, así que vayan compartiendo el en vivo, mi gente. Vayan compartiendo el en vivo porque hay buenas noticias, mi gente. Para que esta noticia llegue a otras personas, mi gente, hay buenas noticias. Mi gente, Wilson, sí, buenas noticias ahí de Wilson. Del héroe, el héroe de Colombia. No solamente héroe de Colombia, sino del mundo. Wilson, el perrito Wilson. Hay buenas noticias, mi gente. Así que compartan el en vivo para que se conecten las personas que se tienen que conectar. Y decirles lo pertinente, lo que hay que decirle, mi gente, que les tengo una información importante, buena, buena, que se van a alegrar ustedes. Muchos que me siguen de corazón por medio del caso Wilson, por muchos que me empezaron a seguir a través de los videos de Wilson, mi gente, les tengo buenas noticias a los que están interesados ahí en el caso Wilson. Entonces, deje su comentario. Aquí les voy a fijar un comentario. Completan 35 millones de pesos que se han ganado porque son el mejor equipo del ciclo. Ahí les voy a fijar un comentario. Muy bien, ya. Hablemos del premio. Comente mi gente, que se conecte la gente, la cantidad necesaria de los que tienen que conectarse, mi gente. Así que voy a dejar por aquí el teléfono, voy a dejarlo por ahí y... Mi gente, buenas noticias, mi gente, pero necesitamos que se conecte la cantidad necesaria de personas, por favor. Acerca de Wilson, mi gente, Wilson, el perrito Wilson. Cerca del perro Wilson, mi gente. Sí, señor. Para los que no sabían. Y los que están interesados. Díganme, por favor, si me escuchan. ¿Me están escuchando? Voy a fijar para ver los comentarios allá. Sí,
fijar para ver los comentarios aquí. Aquí estoy mejor ubicado. Más visibilidad, me veo más cute, más elegante, más face to face aquí con ustedes, mi gente. ¿Escuchan bien? ¿Están escuchando bien? Silent, please, Lizzy, por favor. Ok. Lizzy, Lizzy. Yes. ¿Cómo están? Saludos para todos. ¿Cómo están? Aquí estoy fijando, viendo los comentarios. Sí, hay buenas noticias del perro Wilson, pero necesito que por favor compartan el en vivo. Vamos a compartir el en vivo, necesito llegar a la cantidad necesaria de personas conectadas. Necesito llegar a la cantidad necesaria de personas conectadas, así que por favor. Voy a dar, la noticia es importante, es buena, está buena mi gente, pero necesito que por favor, o sea, se conecte la cantidad necesaria de personas que se requieren, mi gente. Así que los que se van conectando ahí, los que van entrando en vivo, vayan compartiéndolo por favor y dándole pum el me gusta, mi gente. Vamos a interactuar así, de esa manera. Estamos aprovechando, estoy ahí interactuando con ustedes. Necesito que se conecten más personas, más personas necesito que se conecten, porque esta es una información importante. Y los que están interesados en el tema Wilson tienen que demostrar interés, por favor. Así que se conecte la cantidad necesaria de personas. Yo pido mis disculpas, entiéndanme, pero necesito un número de personas conectadas, mi gente, para brindar la respectiva información. Una información, mi gente, que le va a gustar a todos. Mi gente, les va a gustar a todos, por favor. A los que aman el perrito Wilson, mi gente. Y yo estaba esperando hace rato. Quería dar este tipo de información hace rato, pero no se podía, porque quería confirmar primero, mi gente. Primero quería tener una confirmación para no ser para no equivocarme, no quedar mal con ustedes. Entonces, primero quería como que, entiéndanme. Así que, por favor, conéctense, háganme el favor. Necesito que el en vivo llegue a más personas. Compartan este en vivo, mi gente. Necesito que llegue a más personas, por favor. Compartan. Yo sé que hay varios, muchos que están escribiendo aquí que quieren que ya, pero tranquilos, no nos desesperemos. No hay que desesperarse. Todos queremos a Wilson, mi gente, lo queremos. Ya esperen, ya el número de personas que se tiene que conectar. Ya vamos a esperar. Vamos a llegar siquiera a 50 personas. 150 personas. Unas 100 o unas 50 personas, pero por favor, necesito que compartan, mi gente, ayúdenme, los que están ahí. Los que están ahí, mi gente, por favor, compartan el en vivo. Háganme ese favor. Van compartiendo el en vivo y ahí me mandan el capture de que compartieron el en vivo, mi gente. Porque créanme que esta noticia la estaban esperando ustedes hace mucho tiempo. Hasta yo estoy contento. Yo estoy contento, mi gente. Yo estoy contento y ustedes se van a contestar. Se van a contentar mucho, se van a contentar bastante, así que por favor, no nos desesperemos, mi gente, por favor. Vamos a, el en vivo va a durar, voy a durar media hora todos los días. Necesito durar todos los días, 7 días siendo en vivo de media hora. Y el en vivo va a durar media hora, mi gente. Entonces, vamos a cogerla con calmita. Relajémonos. Estemos ahí, hable, aquí está el Yor, hable con el Yor, ¿sí me entiende?
preséntense, de dónde se están conectando, de dónde se conectan, de dónde me están viendo, de dónde me ven. Déjelo ahí en la cajita del comentario. ¡Pra! Yor, te veo desde Italia, Yor, te veo desde España, Yor, te veo desde Brasil, Yor, te veo desde Estados Unidos, Yor, te veo desde Chile, desde Uruguay, desde Paraguay, de Argentina. Diga de dónde me está viendo. Conéctese y dígame, Yor, te veo. La decencia y la educación no pelea con nadie, mi gente. Franco, es bueno hablar. Miren, yo estoy aquí sentado, aquí hablando decentemente con ustedes, con personas de principios y de valores como lo son todos ustedes que están conectados ahí, viendo este en vivo y hablando, interactuando con su amigo el Yor. Los en vivos se hacen para interactuar con el público, para uno interactuar con los seguidores, con la gente que lo sigue a uno de corazón, con los que están ahí apoyándolo a uno de corazón. Entonces, los que están conectados son personas que me apoyan de corazón. Así sean 10, 15, 20, 25, 30, 40, pero son personas que están ahí face to face apoyando la causa. Entonces, ¿desde dónde me están viendo? ¿De dónde? De Chile, Uruguay, Argentina, aquí. Me escribió Inés Álvarez. Hola, saludos desde Chile, aquí, mira. Inés Álvarez me está saludando desde Chile. Entonces, ¿de dónde me se están conectando ahí? ¿De dónde, mi gente? ¿De dónde, hombre? De Paraguay, de Argentina, Chile, Bolivia, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Ghana, Gales, Australia, Puerto Rico, Costa Rica, México. Eso ya hice con un amigo de México. Mi hermano y mi amigo, el filósofo taquillero, más reconocido en las redes sociales como el filósofo quillero. El filósofo taquillero, mi gente, ahí se conectó. Ese es un amigo y un gran creador de contenido. Eso, ahí miren la página, se llama Reflexión, Amor y Papa, que vean ustedes. Eso es un monstruo, el mejor. Entonces, mi gente, ¿de dónde se están conectando? Saluden ahí, mi gente. ¿De dónde? Necesito hoy. Hay 500 personas conectaditas. Porque, mi gente, hay personas allá que no ven. O sea, lo que me muestra acá el total. Yo sí puedo ver el total de acá de las personas que están conectadas. Entonces, hasta el momento en el en vivo ahora hay 500 personas. Necesito llegar a 700 personas, mi gente. 700 personas. Vamos a compartir el en vivo, mi gente. Vamos a compartirlo. Vamos a compartirlo y a reaccionar en vivo de una. Necesito 700 personas ahí viendo el en vivo, interactuando conmigo, hablando conmigo, qué es lo que es. Díganme bonito, díganme maluco, lo que me quieran decir, como me quieran decir, pero mi gente, por favor, necesito que cooperen con su amigo el Yor, con la causa de Wilson, el perrito Wilson. Así que vamos mi gente. Vamos a compartir el en vivo, mi gente. Personas conectadas. Necesito llegar a 700, mi gente, por favor. Bucaramanga, Barranquilla, Santa Marta, ahí comente de dónde se está conectando, mi gente. Barranquilla, Santa Marta, Cali, Bucaramanga, ¿de dónde? No, porque le subí el volumen, entonces la frecuencia sube. Cali, Bucaramanga, Barranquilla, ¿de dónde? Pueblo Bello Cesar, eso. Grimaldo Antonio Vizcaíno desde Pueblo Bello Cesar, un saludo, hermano.
La buena aquí de parte de tu amigo el George de corazón. Mi gente, ¿desde dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Ahí, déjelo ahí en los comentarios, en la cajita de los comentarios. Para mi amigo George, te estoy saludando de aquí de Pueblo Viejo, de Quiriguaná, de, mejor dicho, de Ecuador, de Perú. Alguien solicitó unirse al envío, vamos a aceptarlo. Ahí lo vamos, estamos aceptando a Hansen. Solicitaste unirte al envío. Porque bueno, porque no te uniste ahí, te envié la solicitud. Así que el que quiera, el que se quiera unir, que quiera aportar algo, hágale, quien pueda, aquí tiene luz verde mía. Estamos en la labor Wilson, mi gente, estamos en la labor Wilson. Es más, estoy que me tiro para allá para hacer para todavía buscar también. Hoy se pronunció el coronel a las 3, a las 4 de la tarde se pronunció el coronel, el encargado de la operación Esperanza. La operación Esperanza, mi gente. La operación, sí, ya el pinico se lo quité acá, amigo. La operación Esperanza, la cual ya todos ustedes saben, los cuatro niños que se habían perdido en medio de la selva del Guaviare, porque la avioneta colapsó, cayó en la selva, la avioneta quedó derribada. Iban cuatro niños, iba la madre de esos cuatro niños y iba el piloto de la avioneta, el que iba piloteando la avioneta. Lastimosamente, el piloto quedó a la historia. La mamá de los niños también quedó a la historia. Para no mencionar palabras que no se tienen que mencionar aquí porque son palabras prohibidas. Y los cuatro niños, de esos cuatro niños, había una niña mayor que tiene, no voy a decir tenía, porque tiene 13 años. Su nombre es Leslie. Leslie, ya sabemos mucho la historia, duró 40 días en medio de esa selva en Guaviare. En esos 40 días sobrevivió, primeramente gracias a Dios, porque primeramente gracias a Dios, la gloria primeramente para Dios, gracias a Dios primeramente, que le dio fuerza y le dio fortaleza a esa niña para que sobreviviera, para que buscara comida para ella, para que buscara comida para sus hermanitos, y logró salvaguardar la integridad física de sus hermanos. De tres hermanos más y ella cuatro. Entre ellos había un niño menor de edad. Entre ellos había un menor de edad que tenía, sí, aunque todos obviamente son menores de edad, pero había una bebé que no tenía el año todavía, que tenía 11 meses. Es sorprendente. Una bebé que no tenía el año todavía, que solo tenía 11 meses y cumplió el año, su cumpleaños, mi gente, o sea, cumplió un año en la hostil selva en Guaviare, un lugar donde hay muchos animales como anacondas.
boas constrictoras, serpientes constrictoras. Se puede decir que hay leopardos, alacrán, ratón y muchos animales más, hormigas, zancudos, todo eso, todo ese tipo de animales los hay en esa hostil selva. Es difícil, mi gente, es duro. A veces uno está en su casa, a veces hay personas que están en su casa con todas las comodidades y tienen dificultades. Llámese comida, problemas físicos, problemas de alguna, de salud o alguna cosa, mi gente. Y le es difícil a veces, a uno se le hace complicado a veces, porque la vida es dura. Pero imagínense usted durar 40 días en la selva del Guaviare, una selva peligrosa. Uy, tremendo. O sea, eso es tremendo, es duro. Y una niña de 13 años sobrevivió. ¿Cómo sobrevivió, mi gente? Eso es tremendo, es un testimonio tremendo, es duro. Pero, mi gente, es más duro y más tremendo y más fuerte. Esto es fuerte. Un soldado que tiene cuatro patas, su nombre es Wilson. Wilson, así se llama, Wilson, un pastor belga, un perro de raza pastor belga. Mi gente, el perro creo que solo tenía o iba a cumplir 3 añitos. Un cachorro, mi gente, un animalito. Fue enviado con las fuerzas militares de Colombia, con comando, gente especialista en rescate, fueron, llegaron a la selva, aterrizaron con ese perro, el perro salió, encontró a los niños y fue pieza clave, él los encontró, volvió a donde estaba el ejército, no quiso llegar donde ellos estaban y se fue otra vez. Por medio de las huellas de ellos, por medio de las huellas del perro, lograron nuevamente, lograron llegar donde estaban los niños, porque el perro lo guió. Wilson fue el autor no intelectual sino material de el rescate de esos niños, tanto intelectual como material, del rescate de esos niños. Su nombre es Wilson. Ahí fue, encontraron esos niños, mi gente, y qué alegría para Colombia, qué alegría para este país, para mi tierra natal, para mi amada Colombia. Una alegría inmensa, porque Colombia tenía rato de estar esperando que encontraran esos niños. La esperanza estaba viva. Sabíamos que esos niños iban a aparecer. Los colombianos sabíamos que los niños iban a aparecer. Y gracias a Dios, y gracias a ese perrito, los niños aparecieron. Es sorprendente. Eso es algo sorprendente. Algo que es tremendo. Entonces, el coronel, el comandante de esa operación, se pronunció y dijo que hay esperanza y que hay rastro de Wilson. ¿Cómo la ven? Mi gente, hay rastros de Wilson. O sea que Wilson en cualquier momento puede aparecer.
Dijo que han buscado y que se ha buscado que se había negado y que habían dicho que la operación buscar a Wilson ya no iba. De hecho, habían retirado algunas tropas que estaban ahí buscándolo, las habían retirado. Pero se pronunció y dijo que había esperanza, que Wilson estaba vivo y que había que encontrarlo. Y dijo que sentía en su corazón que Wilson estaba vivo y que había que encontrarlo. Y sí, eso lo sabemos todos los colombianos y lo sabe el mundo y la gente que está a la expectativa de esta noticia, mi gente. Entonces Wilson, literalmente, puedo decir, no simbólicamente ni literalmente, Wilson está vivo. Y en cualquier momento, así como apareció el perro Oliver, así también va a aparecer Wilson. Oliver era un canino de la misma raza de Wilson, pastor belga, que se había desaparecido y duró, creo que fue casi un mes o dos meses perdido, y después apareció el perrito Oliver, que muchos lo estaban confundiendo con Wilson y creían que era Wilson, pero no, ese no era Wilson, fue Oliver el que apareció, el que había aparecido. Entonces, así como apareció el perrito Oliver, así va a aparecer Wilson, mi gente. Entonces, mi gente, estamos alegres, estamos contentos con esta noticia, mi gente. ¿Por qué? Porque sabemos que hay esperanza. Gracias a Dios, ese perrito, sabemos que con el favor de Dios puede aparecer. Tengamos fe. Vamos para adelante, mi gente, con la bendición de Dios. No me gusta ni hablar de más, pero tampoco hablar menos y decir las cosas como son. Por eso les pido esta noticia concisa, mi gente, para que ustedes entiendan, comprendan que Wilson está, que aparece. Así que en cualquier momento hay un comunicado oficial de las Fuerzas Militares de Colombia, porque cuando aparezca, lo primero que van a hacer el comunicado oficial que Wilson apareció son el Ejército Nacional de Colombia. ¿Oyeron? El presidente Gustavo Petro también se va a pronunciar. Así que, mi gente, tengamos moral y tengamos fe porque Wilson va a aparecer. Entonces, ¿a cuánto les gustó esta información? ¿A cuánto les gustó esta noticia? Yo quiero que me comenten ahí a cuánto les gustó la noticia, mi gente. ¿A cuánto les gustó la noticia, mi gente? A los que les gustó la noticia, envíen corazoncito. Mi gente, no se olviden de su amigo Dios. Ahí el que pueda mandar estrellita, mande su estrellita, mi gente, en medio de este en vivo con esas estrellitas pueden ayudar al Dios a que se haga un proyecto, a que se haga algunas cosas. Eso no es para enriquecerse, mi gente. Eso es simplemente envíen su estrellita ahí, mi gente. A través de esa estrellita me demuestra el agradecimiento de las personas que me apoyan de corazón. De que pueden enviar la estrellita ahí, hágale. Esas estrellitas se reciben de corazón. Compartan el envío. Esperen video mañana, mi gente, esperen video
Mañana estén pendientes, video, mañana se viene un video bien redactado, un video bien lindo, bien elegante. Así que salud y bendiciones para todos los que me apoyaron ahí de corazón, Dios los bendiga. Sayonara, sí o sí, bye bye, que estén con Dios, mi gente. Gracias por el apoyo. Así es, hermano, sí, así es. Luis Eduardo Pérez Jaimes, Luis Eduardo Pérez Jaimes. Así es, Luis Eduardo, por favor de Dios, esperemos que aparezca Wilson. Tengamos fe, vamos para adelante. Entonces, sin más preámbulos, mi gente, esto era lo que les quería decir, que Dios me los bendiga. Y para adelante, para allá.